Y bueno, continuamos con el video. En el video anterior habíamos quedado que les decía que llevándose en un camión donde metieron muchas personas. Y pues ahí, al siguiente día, pues nos hicieron salir. Salimos con rumbo a Puebla. No, con rumbo a, creo que fue a Guadalajara. A Guadalajara. Ahí en Guadalajara estuvimos un buen tiempo. Tal vez como unos 4 días, tal vez. Mientras se limpiaba todo, salimos y estuvimos en una casa. En esa casa nos amontonaron todos, había primer, segundo y tercer piso. Ya estábamos casi retirados también de todo lo que es el pueblo. Pasamos por todo el pueblo, escuchábamos nosotros que sí, que se escuchaban las bullas, las voces, las patrullas, todo eso se escuchaba, pero yo no sé cómo manejan las cosas ahí, que nosotros pasamos bien. Llegando ahí a ese lugar, también nos volvieron a subir a otro tráiler más grande aún, más grande. Ya no éramos 100 personas, eran más. Esa vez yo llegué a saber de que si nos venimos en un solo viaje, nos venimos casi las 1000 personas. 1000 personas. Veníamos en un camión grandísimo, pero grandísimo, largo. Es un camión larguísimo. Tal vez, no sé si han visto los camiones grandes de Walmart, tal vez un poquito más largos todavía, pero eso era una cosa tremenda. Cuando nosotros nos metieron ahí, yo dije, aquí nos van a poner. Nos metieron uno por uno, uno por uno, haciendo filas. Yo ya sabía la cantidad de personas que cabían. Yo ya sabía. Y de las 1000 personas que veníamos, que yo había sabido que veníamos, yo no supe que hubo otro camión donde metieron más personas. Todas las personas, según venimos ahí, porque veníamos repletos, veníamos pura salchicha. Todos paraditos, paraditos. Dijeron, tienen 18 horas de camino. 18 horas de camino sin parar. Sin parar. O son 18 horas de camino, nos dijeron, o paramos arriesgando que las cosas puedan pasar. Nos subieron, nos fuimos, pasó una hora, ok, está bien, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, hasta 8 horas, pudimos aguantar 12 horas. Ya en ese tiempo fue que salimos de noche, ya de madrugada fue, ya a eso de la mañana empezamos a sentir aquel calor y aquella sofocación que veníamos entre todos, ¿verdad? Y un calor tremendo que hacía. Habían parejas, que traían, hombres que traían a sus esposas. Y las cuidaban, pues las venían cuidando. Y a todo el mundo se puso a poner loco por querer salir en eso. Ya no llegamos a las 18 horas. Ya no llegamos a las 18 horas. Había personas que traían, por decir, herramientas o como un cuchillo o algo así, traían para romper. Empezaron a romper arriba y arriba era como tipo metal. Era entre metal. Y lona y también era madera. Habían tres cosas de unos hasta arriba y no nos entraba nada de aire, no nos entraba nada y nosotros estábamos por querer salir, ya no aguantábamos. La gente empezó a romper, a romper. Venía un señor, empezó como a querer, empezó a romper la pared que le digo arriba, porque habían partes como de metal, de lona y madera. Empezaron a romper el área donde sea más fácil. Pues yo creo que logró romper una parte y salió él. Y entonces la mujer se le venía ahogando y metió a la mujer para arriba, la sacó, la subió, ¿verdad? Y para que agarrara aire. Y ese poquito que abrió, nosotros nos metieron un poco de aire y nosotros gritábamos, nos decían ya párenle, ya párenle. Todos querían ir al baño, tenían hambre, estaban cansados, los pies venían molidos, molidos. Queríamos parar, tan siquiera para agarrar un poquito de descanso y volver a seguir. Y a muchos ya se estaban arrepintiendo, querían regresarse, salirse, decían, no, aquí que me dejen tirado, yo me quedo. Yo era una de las personas que estaba cansadísima, cansadísima, tenía mucha hambre, tenía mucho sueño, cansado, veníamos todos, pero teníamos que seguirle.
El dueño del trailer dijo: si no se quedan callados, pero así con malas palabras, si no se quedan callados, voy a tirar esta. Decía, ¿verdad? Que decían que no les importaba con tal de tirarse a un barranco. Cuando ese muchacho salió afuera, dice que cuando él vio, dijo: oigan, dijo, pero si nosotros vamos a la orilla de un barranco, pero vamos en las lomas, decía. Y a mí me dan miedo. A mí me dan miedo las lomas, todo eso. A mí me da mucho miedo. Cuando me dijeron esto, yo sentí que me echaron agua fría por encima. Y aquel miedo que me dio. Y sentíamos que eso venía para atrás y venía para atrás. Y se oía el camión, se oía diferente. Ya no se oía igual. Ya eso se venía quebrando. Un rato al final, ya casi de tanto estar haciendo forcejeo nosotros, el camión se le cayó una regla. Y todavía me acuerdo muy bien que le cayó a un muchacho que era muy grande, le cayó aquí y le golpeó la columna. Y pues, como nosotros estábamos hasta abajo, todos veníamos apretadísimos, con un calor, sudando, con hambre, muchos tenían ganas de ir a hacer el baño. Yo creo que a todos nos pasó eso. A todos los de ahí necesitábamos salir, ¿verdad? Pero no se podía. No podíamos parar el camión. No podíamos. Y el que iba manejando se iba enojado porque quería que hiciéramos silencio, no quería que hiciéramos ruido, porque para que pudiéramos llegar, ¿verdad?, a donde teníamos que llegar. Pues bueno, logramos llegar al destino, bajamos, nos quedamos en otra casa. En esa casa nos separaron, mujeres aparte, hombres aparte, pero yo no me quería separar de mi hermano. Yo no me quería separar de él, ni él tampoco, porque el papá dijo: donde estés tú, está tu hermano, donde está tu hermano, estás vos. Pero nos separaron y nos dejaron a un lado. Eso sí, como dijo alguien, ¿verdad? Nos reunieron en esos cuartos. Miren que cuando uno se quita los zapatos, Dios, cuando uno se quita los zapatos, yo creo que todos los que pasaron por eso van a saber. Ah, esos zapatos estaban pero mojados, sucios, de cuántos días, pero sucios. Como decía, parece que apesta pata. Todos decíamos: pero es que sí huele a pata. ¿Y quién? ¿Y quién culpaba a quién? Pues si todos veníamos iguales. Ahí sí que todos veníamos iguales, nadie se llevaba, ya todos teníamos que aguantar, a jalar un poquito cada uno, a respirar un poco cada uno. Bueno, quedamos ahí, recuerdo que esa noche nos dormimos, cuando de repente escuchamos ruido por afuera, parece que fueron como tres personas, salieron a fumar y dejaron un cigarro a la orilla de un tanque. Cuando empezamos a escuchar que ese tanque decían que estaba agarrando fuego, y nos dijeron: corran y sálvense quien pueda. Y en ese rato yo pensé en mi hermano, dije yo. Y yo agarré mis cosas y vámonos. Y arranqué y fui. Y me acuerdo que había una señora, se llamaba Debra, Debra creo que se llama la señora, o Eva, algo así se llamaba la señora. Y nos fuimos. Y le digo: doña Debra, creo que se llama Debra. Y mi hermano no lo vio, me dice: ah, me dijo alguien, tu hermano por ahí lo vi corriendo, me dijo, salió y se te dejó botada. Y yo le digo: no puede ser, mi hermano no me dejó. Mi hermano no me dejó. Sí, me dijo, te dejó botada. Y salíamos corriendo en eso y empezó a arder la casa. Empezó a arder la casa y yo gritaba: y mi hermano, y mi hermano. Y yo iba a buscar a mi hermano, no encontraba a mi hermano. ¿Y dónde está mi hermano? ¿Y dónde está mi hermano? Y yo regresé y la casa estaba ardiendo. Cuando yo llegué, mi hermano estaban durmiendo en otra casa. Estaban durmiendo ahí y dice que no sintieron nada porque estaban un poco retirados. Pero nosotros sí, donde estábamos nosotros se quemó por completo. Bueno, me acuerdo que venía una muchacha que se llama Lorena, que solamente Dios sabe qué pasó ella. Lorena, no sé qué apellido era esa muchacha. Si ella me está viendo, pues no sé. No sé, ella tenía una hija y había estado aquí en Minnesota. Dice que regresó para ver a su hija y después regresó aquí a Estados Unidos porque había la habían mandado para atrás y estaba regresando por su hija. Dice porque la había dejado aquí pequeña. Y lamentablemente, pues yo no sé si falleció porque el último momento que yo la vi, ella no aguantó. Ella no aguantó. Pues me estoy adelantando mucho. Bueno, fuimos, salimos corriendo, encontré a mi hermano. Y nos reunimos. Después de eso nos fuimos, ¿verdad? Llegando a la frontera. Ahí en la frontera nos dijeron: van a recoger a la frontera de Estados Unidos. Aquí lo van a recoger, pero para caminar 3 días más. Nos dijeron: solo son. Primero nos dijeron: solo es un día. No, después eran 3 días.
Y pasamos otro día, cansados con ese sol, con ese frío por el frío que había. Me acuerdo muy bien también cuando esa vez empezamos a caminar y teníamos mucha sed. Y cada uno nos dieron una botella, un galón de agua. Dijeron, ok, un galón de agua cada uno y nos llevamos un galón de agua cada uno. Yo no aguanté cargar los galones de agua. Mi hermano aguantó sus 2 galones. Yo no, yo solo aguanté. Yo aguanté uno. Yo tenía los 2. Pero miren qué cabeza me cupo decirle a un señor, le dije yo, ¿usted me puede cargar mi agua? Y el señor me dijo, sí, bien amable. Pues yo dije, gracias, porque le traía 3 galones de agua. Y me dice mi hermano, ¿y tu agua? Me dice él, yo le dije a un señor que me lo cargue. Y me dijo él, ¿y crees que te lo voy a cargar? Me dijo, aquí nadie te va a ayudar, me dijo, aquí nadie te va a ayudar, me dijo. Ay, no, le dije yo, entonces le voy a pedir mi agua, le dije, y le dije yo al señor que me devolviera el galón de agua que lo iba a cargar yo, me lo iba a tomar. Ya no lo tenía, ya no lo tenía. No, dijo, ya no lo tengo, me dijo, ya se lo había tomado, pero él cargaba sus 2 galones de agua. Le digo, pues deme uno de los suyos, por favor, y gracias por haberme ayudado. Si mucho no me va a cargar, mucho, tal vez como una media hora, una hora. Me dijo que no, esta es mi agua, me dijo. La perdiste, me dijo, el rato que me la diste, me dice. Pues yo quería que me la volviera, pero ya no podía hacer nada. Bueno, está bien. Yo le dije, mi hermano, yo te dije, me dice mi hermano, aquí nadie te va a ayudar, me dijo. Bueno, y seguimos, continuamos caminando, caminando. Llegamos a un punto donde ya no, ya no, ya eran los 3 días cansados, los pies cansados, los zapatos rotos, mojados, sudados, con un calor en el día, en la noche es un frío tremendo que se siente. Nos quedábamos durmiendo abrazados porque era un frío feo. Y yo me daba cuenta que las personas que nos traían, pues ellos sí tenían fuerza. ¿Por qué tenían fuerza? Cuando me di cuenta, ¿por qué? Porque ellos bebían algo y ellos no sentían. En cambio, nosotros solo veníamos a pura agua, pura agua, pura agua, pan y agua, pan y agua, porque eso era lo que comíamos. Pan, agua, tortilla, agua. No había nada más. No teníamos fuerzas. Y lo que recuerdo es que había un poquito de agua florida que mi hermano traía, pues eso venía en la bolsa. Caminamos ya casi llegando, pasamos al final, ya no teníamos agua. Entonces dijeron, ya, nos estábamos muriendo, pero eso era tremendo, nos estábamos muriendo. Dijeron, ahí hay un pozo donde podemos conseguir agua. Y fueron mis hermanos, no fue mi hermano, a traer el agua. Cuando llegaron a ese pozo, lo único que encontraron fue que el pozo sí tenía agua, sí tenía agua. Y nos tocó tomar de esa agua. Esa agua dice que se había caído un zorrillo. Se había caído un zorrillo al agua. Tuvieron que sacar ese zorrillo de ahí. Limpiaron el agua con un trapo o con una camisa. Sacaron todo lo feo que se miraba y sacaron agua así. Nosotros nos estábamos muriendo de sed. No teníamos absolutamente nada. Los labios los teníamos rajados con sangre, los pies. Todo, todo esto teníamos descascarado, ya estábamos mal. Nosotros ya no aguantábamos. Nosotros decíamos, aquí nos vamos a morir. Mi hermano me dijo, tómate ese agua. Todos tomamos de ese agua. Todos tomamos de este agua. Ese agua se sentía olor a zorrillo, a miado de zorrillo, a pipí de zorrillo. No nos quedaba de otra. No nos quedó de otra. O lo hacíamos o moríamos. Después empezó la gente a cortar los cactus. Yo nunca había comido un cactus. Nunca había comido un nopal. Ahí aprendí a comer nopal yo en el monte. Botaron un nopal, lo partieron, empezaron a dar uno de adentro y empezamos a comer y a comer. Eso no nos tenía. Al final llegamos a un lugar donde dijeron, aquí vamos a salir. Cuando de repente escuchamos los helicópteros, vamos, denle corriendo. Yo ya no aguantaba. Yo ya no aguantaba. Y todos se fueron. Y nos quedamos perdidos. Yo me quedé perdida con mi hermano. Y decían, que se queden los que no aguanten. Que se queden los que no aguanten. A nosotros nos pusieron unos nombres como zorro. Nos pusieron, estaban los zorros, los tigres, los leones y todo. Y todo el otro grupo zorro. Y decían, zorros, córranle y vámonos. Y yo no aguanté. Ya no seguí. Yo me quedé ahí. Yo me quedé ahí. Y mi hermano se quedó conmigo. Mi hermano dice que eso fue en la mañana. Después, al otro día, lo mismo pasó. Mi hermano dice que cuando desperté, estaba bien cansado del sueño que tenía.
Después regresaron esa gente y volvieron otra vez, nos volvieron a correr y corran y vámonos. Yo no aguanté, yo me quedé otra vez. Mi hermano no me dejó, mi hermano estuvo ahí conmigo. Dijo, si no te vas, yo no me voy. Si te morís aquí, me muero con vos. Pero yo no te voy a dejar. ¿Quién era ese mi hermano? Era Wilder. Wilder. Wilder estuvo conmigo en las buenas y en las malas y en las peores. Jamás él me abandonó. Por eso yo a Wilder le debo prácticamente la vida. Porque hubo un momento en el cual yo me desmayé. Yo ya no volvía. Mi hermano dice, te me moriste por un rato. Te me moriste, te me fuiste, dijo. Yo caí, yo me desmayé. Y le digo, ¿qué hiciste? Dice que ya no teníamos agua, no teníamos nada. Mi hermano lo que hizo es que teníamos el botecito de agua florida. Me dice, ¿qué hago con esto? Tengo nada más unas cuantas gotas de agua florida. Y él lo que hizo es agarró el agua florida, me metió los dedos por la nariz para ponerme el agua florida para yo y me empezó a echarme aire, a levantarme, a animarme. Yo no volvía. Yo no volvía. Yo decía, Dios mío, decía, si mi destino es llegar a Estados Unidos, dame esa fuerza. Dame esa fuerza. Pero no estaba aguantando. Entonces mi hermano dice que cuando me desmayé, ya no volví. Estuve un buen rato, si es más que una hora así, no volvía. Parece que ya a mí se me han ido las fuerzas y por fin mi hermano lloraba. Volví y le digo, ¿qué pasó? Me dicen, nos quedamos, nos dejaron. Nos dijeron que hay que se los coman los coyotes. Eso nos dijeron, que se los coman los coyotes, nos dijeron. Y nosotros con un miedo y todo. Yo dije, yo me hinqué y le dije, Dios, Dios, si no es mi destino, yo aquí me quedo, que sea tu voluntad. Pero si es mi destino, hazme llegar. Y yo voy a llegar. Si mi destino y tu voluntad es que yo esté allá, yo voy a llegar. Pues no había pasado una hora cuando, después de que me desmayé, pero la gente ya hace rato nos habían dejado. Empezaron a gritar y a decir zorros y zorros y zorros. Y cuando por fin llegó el señor y nos dijo, mire, yo soy uno de los ayudantes, me dijo, mire, jamás en mi vida, de lo que yo he trabajado, dijo, de 40 años que yo llevo trabajando en esto, dijo, jamás yo he regresado por nadie, pero yo no sé qué me hizo a mí regresar. Yo no sé por qué regresé. Y yo nada más aquí iba a caminar. Pero cuando él empezó a gritar así, yo empecé a decir, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Porque yo miraba hasta aviones arriba, yo hacía señas, hey, aquí estoy. Porque yo quería que me buscaran. Yo ya no quería venir, yo ya quería llegar. Pero le pedí a Dios que si era voluntad de él estar aquí, yo iba a seguir. Y si no, pues que me regrese. Pero yo quería regresar con vida. Y el Señor regresó y dijo, bien enojado el Señor todavía. Dijo, yo no regreso por nadie. Dijo, todo dijo unas palabras. Ay, yo dije, yo, pues no importa lo que me diga. Dije yo, pero que me salve. Y vamos, caminen. Dijo, bueno. Y caminamos pues. Y más adelantito estaban todos calladitos, ahí estaban todos amontonados, ahí callados. Y se me callan, dijo, todos se me callan, dijo, porque aquí corremos peligro de que nos puedan agarrar. Y bueno, ahí nos quedamos, estuvimos ahí, para no ser largo el cuento. Quedamos una noche ahí, después de eso nos fueron a recoger. Cuando nos fueron a recoger, nos subieron al carro. Dijo, vamos a caminar un poquito nada más, solo para empezar a cruzar. Y llegamos y nos bajaron. Y dijo, van. O se tiran recto o dan la vuelta. Si se tiran recto, es seguro que los agarra. Porque allá mismo ustedes ven la garita, ahí está, lo agarran. Yo no aguantaba. Yo no aguantaba. Si se tiran para acá, son 5 horas de camino, dijo. Pero van a pasar. Aquí, eso es seguro que los agarran. Yo le dije, ¿sabe qué? Le dije yo al señor. Estoy decidida. Estoy decidida que me agarren. Yo no voy a seguir caminando más. Ya no aguanto. Bueno, ahí es riesgo de ustedes, dijo uno, pero fue. No fue de los que mismos que nos llevaban, sino que fue otro ayudante. El riesgo de ustedes, dijo. Yo me subí, yo me fui, me subí con él. Todavía había una señora que dijo que ya no aguantaba caminar, dijo ella, yo no me voy a subir, dijo yo, dijo, me duelen los pies y todo, pero yo no voy a subirme porque yo sí me van a agarrar, yo no quiero regresar. Yo no me importa, dije, yo me subí. Que sea la voluntad de Dios, me subí. Y me dice, se agachan, me dijo, porque antes de llegar ahí, dijo, ustedes se tiran y se tiran por el otro lado, dijo, que era como un sanjoncito que ahí nos íbamos a tirar. Y nos fuimos, nos metimos, era un pickup de 4x4 doble cabina, nos metimos atrás, ¿va?
Y nos dicen, ¿tienen hambre? Éramos unos muchachos muy buenos, ¿tienen hambre? Y dijimos, sí, muchísima hambre, teníamos 3 días sin comer. Me acuerdo muy bien que ese día me dieron un McChicken, porque yo lo sentía picosito, un McChicken, y nos dieron un té y Coca-Cola. Dicen ellos, miren, solo eso traemos de comer. Dijo, yo compré algo, dijo el muchacho, pero cómanselo ustedes. Muy buena gente el muchacho, que Dios le dé vida. Si está por ahí trabajando o algo todavía, pues que Dios le bendiga mucho lo que hizo por nosotros. Y yo comí, mi hermano comió, nos fuimos. Llegamos, ¿verdad? Cuando pasamos, dijeron, pero muchachos, ¿ustedes qué traen? Dijeron, porque miren, aquí no hay absolutamente nada. Lo que estaba, la garita que estaba, no está. No está. Acabamos de pasar por acá, dijo. Y aquí estaban, dijo, y aquí no hay nada, dijo. Es increíble, dijo, que ustedes, aquí siempre está alguien, dijo. Aquí siempre hay alguien, dijo. Pero ahora no hay nada. Y nosotros dijimos, bueno, que sea lo que Dios quiera. Nos pasaron y más adelante dijeron, ok, aquí esperen. Aquí lo van a recoger otro carro. Y bueno, ya teníamos como 6 horas de estar ahí esperando cuando llegaron los demás. Y sí, efectivamente, llegaron otros bien cansados, bien cansados. Pues de ahí nos levantaron también, nos fuimos a otro carro. Otro sufrimiento. Veníamos, pero bien aperchados. Personas ahí, veníamos sentados como taxista. Adelante, como un taxista, ¿verdad? Adelante no puede venir nadie, solamente atrás venían las personas. Venían como tres, cuatro sentados así. Y yo me recuerdo que yo venía abajo. Yo me senté así y yo me curruqué así. Como yo era una más pequeña, se me hice así. Los que venían sentados y mi hermano también. Y venía uno acostado así. En fin, venían cuatro, uno tirado así. Son cinco, seis, siete gentes aquí. Traían como unos cuatro o cinco en el baúl, pero bien aperchados. Eso era que aperchados, que ya nadie podía salir después de que nosotros nos bajaron de eso. Y adelante no venía nadie. No venía nadie. Después de que llegamos, nos bajaron en una casa. Pues en esa casa, pues ahí nos prepararon otra vez. Bueno, entonces empezaron a llamar a nuestros conocidos para que nos recogieran. Y ya nos fueron a recoger. Cada uno empezó a recoger, a recoger. Les vamos a dejar en tal parte. Un McDonald's. Me recuerdo que un McDonald's me dejaron. Yo no conocía a la persona que me iba a recoger. Y le agradezco mucho a esa persona que me recogió, que me echó la mano cuando más lo necesitaba, porque era la persona que, no era esa persona que nos iba a recoger, era otra persona, pero esta persona nos echó la mano. Y muy agradecida con esa persona. Y nos levantaron, nos llevaron, nos llevó la persona que nos ayudó mucho. Se llama Luis, gracias Luis por eso que hizo por nosotros, de verdad, muy agradecido. Por toda la vida, muy agradecido por todas las ayudas que nos dio y a su esposa también, muchas gracias. Pues llegamos ahí, estuvimos un buen tiempo porque no era ese el destino que traíamos, era otro destino que veníamos nosotros. Estuvimos un tiempo ahí en California y después de eso, pues nos mudamos para los otros estados que hasta ahora están. Se me está haciendo un poco largo el video, yo les decía que esto estaba para largo. Después les contaré el resto, conforme vaya pasando les contaré el resto. Pues muchas gracias, ya les conté parte de mi vida y cómo fue que yo llegué a Estados Unidos aquí. Gracias por la atención. Les seguiré contando más, obviamente en vivo. Muchas gracias. Nos vemos en otro video.